El presidente Piñera aseguró que no habría desabastecimiento en el país a raíz del paro de camioneros. Sin embargo, el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, ya está dejando las primeras complicaciones con los contenedores que no han podido salir y otros que no han llegado para ser embarcados, a raíz del paro. Este lunes, desde la bahía, se lograba apreciar 7 barcos a la gira, uno de ellos con 40.000 granos para elaborar pan, carne y para la industria agrícola, y otras 200.000 que esperan ser desembarcadas. Puerto Panul, que es el terminal que abastece de granos al 90% de la industria chilena, está en este momento sin poder transferir carga, puesto que no hay camiones para poder retirarla. Este terminal, Puerto Panul, es un terminal de 1 hectárea de superficie que tiene la característica que no tiene capacidad de acopio, es decir, necesita un camión necesariamente para poder evacuar la carga. ¿Cuántos camiones se necesitan para sacar 40.000 toneladas de carga como las que están a bordo de la motonave de Hope? Alrededor de 1.300 camiones y las naves que están a la gira, los productores chilenos que las traen deben pagar un arriendo diario de entre 15.000 a 20.000 dólares. Así es el panorama en el primer puerto de Chile, mientras en el acceso a San Antonio en la ruta 78 se mantienen los choferes de camiones, aunque desde el jueves comenzaron a acumularse quienes traen contenedores y que no los dejaron pasar. Se trata de 43 camioneros argentinos, 4 uruguayos y los demás chilenos, la mayoría, según dicen, asociados a los gremios de la zona, todos estacionados a un costado de la autopista del Sol. Y hemos tratado de enfrentarlo de la mejor manera, tomándolo de la mejor forma, abasteciéndolo con lo que tenemos, pero ya son muchos días, ya los víveres ya se han acabado ya. Los dieron una mano los muchachos acá de los colegas de Chile, pero ya no tienen nada. Dice, hasta mañana fui a buscar agua, ya no tienen agua tampoco ya. Esta tarde la reunión en La Moneda no dejó conforme a los camioneros y sus 13 propuestas. Vamos a seguir en movilización porque lo que nos han ofrecido no es ni el 20% de lo que se ha pedido para nuestros transportistas y todos los 13 petitorios que se le hicieron al gobierno. Vamos a pedir menos puntos, pero que sean más efectivos y que sean en su momento, de ahora, porque estamos hablando de petitorios que quieren cumplirse en el 2021 y eso nosotros no nos vamos a aceptar y los vamos a seguir manifestando hasta las últimas consecuencias. A pesar que en esta ruta ha estado tranquilo, solo existen bandereros que llaman a la calma. Dejan pasar la carga de la salud, ambulancias, vehículos particulares y buses. No descartan que tras no llegar a acuerdo con el gobierno, en vez de humo blanco tendrán humo negro en las próximas horas y los usuarios lo siguen apoyando. Otros no dicen nada. Está bien que hagan esto porque igual están sufriendo estos problemas ellos. Paciencia nomás. Sí. Hay que tener paciencia y apoyar a los camioneros. No se crean dueños de la calle. El llamado de los camioneros es a tener paciencia, porque según ellos estas movilizaciones las realizan para que todos tengan seguridad, no solo los conductores de carga. Eso sí, hay que armarse de paciencia por los tacos en las rutas y un posible desabastecimiento.